Hola, buenos días y bienvenidos a un nuevo video de mini humor. Estaba viendo en la computadora las aventuras de señor gato y sus amigos aquí en mini humor. Luego de haber vencido a Bibi Dong He, señor gato y todos sus amigos decidieron seguir explorando sus aventuras aquí en Mini World. Señor gato se preguntaría qué nuevos amigos se encontrarían. Aquí en este mundo nadie lo supo. Entonces, como señor gato y todos sus amigos eran unos pros, decidieron explorar el mundo. Su primer obstáculo cuando llegaron al desierto fue el gusano. Luego el escorpión gigante. Decidieron empezar a buscar las reliquias en un pueblo llamado Oasis de aquí de Mini World. Saben que el camino al pueblo del Oasis sería un camino bastante largo. Les llevó horas y días para llegar al pueblo del Oasis. Maya Aventura estaba interesada en buscar unas reliquias. Bueno, y no, que ahí no hay que olvidar al amigo de Maya Aventura, o en pocas palabras, el amigo o hermano de Maya Aventura, Bebé Nob, que también decidió ya familiarizarse con un mundo. Pero como Bebé Nob tenía experiencia, pero tenía mala suerte. Llegando al pueblo del Oasis, el señor gato y todos sus amigos encontraron a unos aldeanos quienes ofrecieron muchas cosas. Florcita 10 dijo: de modo que este es el famoso pueblo llamado de Oasis, mencionado en las noticias de Minecraft. Decidieron meterse hasta túneles subterráneos. Se encontraron con hombres de arena, quienes los atacaron por defender sus reliquias, ¿no? y que no se las llevaran. Los hombres de arena
fueron eliminados. Cuando llegaron al pueblo del oasis, era una mañana lluviosa, pero no tanto porque el pueblo del oasis estaba en el desierto. Y ya saben que en el desierto no llueve casi nada, pero si hace frío en la noche, temperaturas bajo cero, y por la tarde hace calor. Ferilan a cada hora le decía noticias actualizadas hasta que llegó una hora en la cual Ferilan le avisó que turistas estaban en el desierto del oasis, en el pueblo del oasis, adquiriendo reliquias. Ferina le dijo que no sabía hasta después. Gustavo le dijo a Ferina: manténme informado sobre lo que suceda cada
cada uno en el pueblo del oasis. Ferian le dijo: claro, te estaré informando sobre lo que sucede en el desierto. Las horas pasaron y muchos informes le siguieron, llegando a Gustavo por parte de Ferian, Merian y su amigo Hiroshi. El papá de Gustavo, aparte de que era el gobernador de Minimu, también se dedicaba a la real, también se dedicaba en vacaciones a escribir en un libro El desierto. A lo cual el papá de Gustavo le dijo a él que le mandaran información de lo que sucediera. Gustavo le dijo: sí, papá, yo te estaré informando, mientras que a mí también me pasen el informe. El papá de Gustavo le dijo: pero tienes quien te pase los informes. Sí, claro, sí tengo. Mi amigo Ferilan e Yoshi son los que me mantienen informado de cualquier cosa que ocurra en la escuela o en cualquier otra parte. El papá le dijo: muy bien, de lo que te dicen tus amigos, me pasas el informe. Usted me dijo: sí, papá. Se ve un flashback donde Gustavo le está diciendo a su papá santo y seña de lo que le dicen Hiroshi y Ferida, para que lo anote en su libro. Bueno, esto fue en esta manera. Vamos con el reporte meteorológico de aquí de Miniú. Adelante. Adelante, Lola. ¿Cómo va a estar el pronóstico meteorológico? Oh, sí, claro que sí, Gustavo. Más tarde se espera un torrencial, un alto porcentaje de lluvia aquí en Mínimo. La temperatura actual está entre los 16 y 17 grados. No hace mucho calor, está templado. Y los próximos 3 días, eso esperamos, que esté igual o un poquito más con lluvia. Ok, Laura. Regresando con nuestra historia.
Señor Gato y sus amigos exploran los laberintos debajo del pueblo del oasis. Encontraron muchas reliquias, entre ellos una gema de invocación que sirvió para invocar a un hombre de arena para que se enfrentara a los monstruos por si ellos eran atacados. Y así fue. Saliendo del túnel con dirección a su casa en Niño. Señor Gato y sus amigos son atacados por monstruos. Incluso por el mismo gusano de arena que estaba acechando todo el día. Cierto, pero confiaban que el hombre de arena los ayudaría con el gusano. Y efectivamente, sí los ayudó. Se enfrentó al gusano. Al gusano. Se enfrentaron al gusano que molestaba y molestaba a cada rato por el desierto. Bueno, eso es todo. Nos vemos en un siguiente video. Ya me voy.